Hiciste relación y recordatorio de tu mamá Moyena, que vive en los Estados Unidos, y de tu hermano Jorge Agustín, que en los años 60, 61, 62, cuando llegaba por primera vez a León, Jorge Agustín y yo éramos inseparables, vagos, salíamos a vagar por todos lados, un jipito de tu abuelo, que quedaba allá por donde vivía don Crisanto Sacasa, a la esquina. Y logramos tener una hermandad. Después Agustín, Jorge Agustín se dedicó a la parte social cristiana, creo que tuvo Así mucha es. beligerancia. Yo me quedé siempre en el liberalismo, pero un recuerdo, y tal vez esto lo grababa para un beso muy cariñoso a Moyena y un abrazo a Jorge Agustín, que sigue y se quedó viviendo allá en los Estados Unidos. Pero, Lionel, yo me recuerdo que cuando me llegás y me decís eso, presidente, soy liberal, soy sobrino de Enrique Sánchez, del que por cierto fuiste su diputado suplente, y que cuando yo me disgusto, perdón, cuando se disguste Enrique conmigo, porque lo llevaba como ministro de Gobernación, pero de aquellas aconteceres y cosas, no lo llevo a Enrique, sino que se queda en la asamblea, se molesta, se nos separa, pero nunca, nunca se fue a otra bancada. Y por cierto, y Marta, su esposa o su viuda lo sabe, mucho antes de morir nos habíamos reconciliado y con él vos entrás con nosotros. Y vos me decís, presidente, yo quiero regresar, y me contás todo eso, que es cierto, ¿verdad? Como mucha gente cuando te ve dice, ¿por qué andaba con todos los maletines y por qué tal cosa? Uno se siente satisfecho cuando alguien, como le dijo el norteamericano este Sabueso, que vino detrás de buscar los dineros, más de 100 millones que dice don Enrique, que se perdieron y todo, y como dicen, no encontró nada, no es cierto las mentiras contra Alemán. Vos tenés la nobleza que a pesar de haber hablado y haber estado todo el tiempo decirme, han hecho una gran injusticia y yo voy a trabajar para que se le reivindique, y así ha sido. Hasta el último momento se incorpora y me dice como un soldado del liberalismo, aunque no tenga cargo, y así entras, porque creo que entras como vocero del CEN, sin ser directivo del Comité Ejecutivo, y te incorporás para la campaña del 2004, que quisiera también, Lionel, que nos contara. Vos participaste en una primaria, pero sin embargo, ¿qué hizo el que después fundó un partido creyendo que era el del porvenir, el del APRE? ¿Cómo escogieron al candidato alcalde del APRE? Bueno, son tantas cosas que pasaron, presidente. La vez que yo lo visito a usted para decirle con humildad, porque hay que ser hombre y humilde para reconocer los errores y enmendarlos. Yo le dije a usted, no quiero cargo. Si algún día llego a tener cargo es porque yo me lo gano. Si no, no lo voy a tener nunca. Quiero que usted sea reivindicado y que su inocencia demostrada. Los hechos ahora hablan. Nos vamos del Partido Liberal Nacionalista, de donde usted sabe que yo vengo, y fui diputado por el PLN, por el departamento de León. La cosa es que se organiza el PLN y un grupo de partidos para conformar y convergir en algo que sea la Gran Unión Liberal. Entonces nosotros nos vamos a hacer exactamente lo que se está haciendo en el PLC. Yo me dedico a Managua Municipio y logro crear un padrón electoral liberal en todos los distritos. Y exijo la primaria. La cosa es que yo gano una primaria. Y después ponen de dedo a Alejandro Fiallo. Y no te llama don Enrique ¿Cómo para no? Yo le decirte, conté a usted. es que quiero que lo Es sepa que el mire, pueblo de Nicaragua. llegó Miguel López con el asesor mexicano que trabajó para usted. No me acuerdo El ahorita el Garresta. nombre. No, un mexicano, me acuerdo, buena gente, que lo había traído su expadrino Jaime Morales Carazo. Y según él, él es el que hacía el trabajo y el que se daba los créditos era su expadrino. La cosa es que está Miguel López, Alejandro Fiallo, Mario Sebastián Rapacholi y este mexicano pidiéndome que decline después de ganar las primarias. Entonces llegó un momento en que obviamente la conversación está trabada y yo les digo, hombre, y no hemos criticado nosotros el dedazo del PLC, le digo. Y resulta que ahora quieren hacer lo mismo, le digo. Entonces,
Yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Si quieren que yo decline, que me lo pida directamente el presidente. Le digo, si no, aquí yo no declino, le digo. Entonces, en efecto, me mandó a llamar don Enrique. Entonces, llego ahí al despacho y entonces viene y él me pidió, pues, que si no sé qué, pero que no me fuera para papá. Entonces, yo ya le había dicho a usted y usted me dijo, te va a mandar a llamar Enrique Bolaño, porque usted me dice, Leonel, te advierto que no vas de candidato, no te van a aceptar porque vos sos liberal y ellos jamás te van a aceptar a vos. Y así fue. Con tal anécdota, que por qué también, no solamente porque no llevo a Enrique de ministro de Gobernación, de a dónde viene una especie de resentimiento y de molestia de mi hermano Cuco, cuando me dicen no lleves a la clana en la camisa. Hay algo que, bueno, tantas cosas que contar. Yo me acuerdo que usted había hablado con mi tío Cuco de que como cuota para el Partido Liberal Nacionalista se le iba a dar el Ministerio de Gobernación y que iba a pasar al Legislativo. La cosa es que en un momento determinado ustedes le metieron en la cabeza de que mi tío, y en efecto mi tío, a quien quiero, sigo queriendo, tenía un carácter tremendo. Y a usted le dijeron, mira, si tu tío, si Enrique Sánchez agarra gobernación, se te va a armar un relajo. Se levanta la cosa. Sí, la cosa es, un hombre en realidad con un carácter muy firme, una extraordinaria persona con un gran corazón, muy generoso y muy amigo suyo, por cierto. La cosa es que yo me acuerdo que yo quedo prensado en medio de ese pleito, porque cuando usted le dice que no lo puede nombrar en gobernación, entonces usted al final de una gran discusión no, que hubo y en me la dice también que a vos te lo sugirió no, un pero conservador. Es que hubieron dos, déjeme concluir la primera discrepancia, después voy con la otra. Entonces viene y al final de la discusión usted le dice, Cuco, espérate, que a tu sobrino Pacelli, que es mi apodo, va de viceministro. De viceministro de cooperación, porque es uno de los hombres que sabe en este país de cooperación, y se voltea a mi tío y le dice, mi sobrino no acepta dádivas de nadie. Y entonces me quedé. Sí. Es que vos trabajaste con el gobierno de Doña Violeta, con el BINCRI, sí. El Ministerio de Cooperación Era Externa. Era director general de gestión bilateral, ONG, y jefe de gabinete del ministro. Pero cuando él... Me recuerdo que Enrique me dice, mirá, me dice que te equivocás, que los liberales somos liberales y vos estás llevándote en la camisa a la cráne que te van a morder y te van a picar. Y van a destruir el partido. Entonces, me acuerdo que un día llega mi tío, del crucero. Crucero. Y llega, porque el señor pues tenía su carácter y me dice, sobrino, me dice, es que este Arnoldo, me dice, vas a ver que nos van a fregar, ¿verdad? ¿Y qué le pasa, tío? ¿Qué es el sofoque? Sí, es que mirá, me dice. Y él me dice, lleva un conservador. Yo no tengo nada personal contra Enrique Bolaños. Me dice, al contrario, yo lo admiro porque se le paró al frente. Pero no lo puede llevar de vicepresidente porque si le pasa algo a Arnoldo, Bolaños destruye al Partido Liberal. Qué sabia las palabras del tío Cuco. Pero me acuerdo, pues, que fue parte de la molestia. Así es. Pero volviendo, Leonel, entonces escogen a Alejandro Fiallo de candidato para alcalde y vos te regresás porque quiero también de ser testigo de la verdad. El que es jefe de campaña en el 2004 por el partido de Francisco Javier Aguirre. Sí. Y Francisco Javier, con tu familia, también tiene buena relación ahí en Washington, entonces vos te decidís también a trabajar ya con el PLC. Así es. Y regresás en el 2006 y sos el que pregona... 2004, como sí. Y en el 2006 sos el que decís que el Partido Liberal vamos a ganar las elecciones en las regiones autónomas. Así es. Como efectivamente lo hicimos y lo ganamos. Leonel, vos ahora que me has andado acompañando y que has puesto, porque no hay cosa que suceda cuando vos no lo transmitís. Contale, vos que visitabas una embajada, o embajadas y baja embajada, ¿qué fue y cómo vistes lo de la elección esta última de la directiva? ¿A quiénes se les dijo o no se les dijo? ¿Cuántas veces hablamos con Eduardo en relación a que aceptara un cargo y se lo pedía y se lo decía? A ver, me gustaría que vos contaras las interioridades de todo.